Continuamos en personajes. Gracias por estar con nosotros, amigos, a nivel nacional e internacional. Doctora, ya en el tema de las sanciones, en la medida de que esto se efectivice y en la medida en las que, en el que se impongan sanciones, de estas va a depender el temor de la gente a utilizar redes sociales, a expresarse como lo estaba haciendo habitualmente. ¿Qué va a pasar en ese escenario? Por supuesto que sí. El derecho penal, no solo ahora, a lo largo de la historia, ha sido utilizado para decir, si tú haces esto, te va a pasar lo que la gente más teme, es decir, perder la libertad. Uh-huh. Ahora, va a ser muy interesante. Digamos que se incorpora la figura, una injuria especial a través de redes sociales. Lo interesante será ver que efectivamente ese delito se aplique a todos por igual. Que sea quien sea, quien la profiere, sea quien sea la persona que es la víctima, el ofendido de esa injuria, se sancione. Son principios rectores del derecho penal. No interesa tanto el delito o la pena grave, sino que efectivamente la Administración de Justicia la aplique de manera justa a todas las personas. Y al igual que en la ley de comunicación, se podría establecer que en el mismo espacio en el que o en la misma red en la que se difundió una injuria, en ese mismo espacio se dé una rectificación. ¿Se puede llegar también a ese tipo de...? Como están constituidos estos delitos, que entiéndase, son los delitos menos graves, los delitos que atentan contra el honor, hoy lo son de acción privada, se puede llegar a un acuerdo. Incluso se puede perdonar, la persona que se siente ofendida puede llegar a una condonación, a un perdón, a una remisión. Sin embargo, insisto, no es tanto qué figura incorporen en el Código Penal, que cada semana es una diferente. Uh-huh. Cada semana nos estamos enfrentando a una nueva conducta que va a ser tratada por la Asamblea, sino cómo vamos a aplicar ese cuerpo punitivo. En el Ecuador, insisto, el Ecuador no tiene problema de leyes. Se puede mejorar el Código Penal, se debe cierta parte, la parte general del Código Penal. Pero ya en la aplicación, el día a día, quienes estamos litigando en los tribunales, nos damos cuenta que hay un tratamiento diferente a cada persona. Y eso es lo que, al fin de cuentas, menoscaba un Estado de Derecho. Puntualmente nos debemos quedar en el tema de la injuria. ¿Y qué pasa si es que a través de redes sociales se hacen denuncias, se hacen cualquier otro tipo de cosas públicamente? A través de redes sociales y el espacio web, me permito decirle, hoy por hoy en Europa se trata nuevas figuras delincuenciales que son muchísimo más peligrosas y dañinas como delitos económicos a través de sistemas informáticos. Uh-huh. En el Ecuador estamos dándole vuelta a figuras clásicas. Entiendo, la injuria está vigente, cambiará nombre de calumnia, pero hay un desconocimiento de qué es lo que debe conocer el derecho penal. Y es eso, no el lugar donde se produce la injuria. Y es hoy por hoy el debate que nos trae. No es la injuria en sí lo que la gente esté o no de acuerdo que sea delito, sino el lugar en donde se la profiere. Pero eso es netamente un aspecto probatorio y procesal penal. El derecho penal tiene que darle el delito. Ya cómo se lo investigue, en dónde ocurrió, eso es otro cuerpo normativo. Doctor Poza, y comparte con la doctora. Bueno, yo considero que este tema, que es tan complejo y apasionante al mismo tiempo, uh-huh, tiene que partir de un hecho, de que, como bien decimos, no hace falta, desde mi punto de vista, pues una normativa jurídica aquí en el país. Leyes tenemos de sobra para todo. Lo fundamental es pensar en su aplicación. Yeah. Esta aplicación tiene que tener y revestirse de profunda probidad por parte de los jueces que van a administrar justicia. Aquí en el Ecuador se ha dado un paso para mí trascendente en los últimos tiempos: la integración de los tribunales de justicia a través de concursos de méritos, de oposición, que algunos los califican de amañados, todo puede ser, pero ya no es lo mismo de lo que ocurría en el pasado, que se nombraban los jueces a dedo, por componendas de orden político. Recordemos cómo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia iban al cortijo a Guayaquil a recibir órdenes de un exmandatario ya fallecido. Hola. Doctor, este tema de las redes sociales es nuevo para el país, de las sanciones. ¿Se aplica ya en otros países? Yo creo que en países desarrollados, en los países del norte, eso se viene aplicando con mucha antelación. Aquí resulta nuevo porque estamos, pues, todavía en un ámbito novedoso que está
en el ámbito de la coyuntura permanente, actualizado. ¿Y qué tipo de jueces deben sancionar esto? ¿Y cómo deben? Es que ¿y los cómo jueces son los que tenemos, pues. No nos vamos a inventar jueces, ni a importar jueces de otro lado. Aquí tenemos la Corte Nacional de Justicia, tenemos jueces en todos los ámbitos. El tema es cómo actúan los jueces, que no vayan a actuar pues, de una manera parcializada. Claro, por eso yo hablo, yo hablo de la probidad. Por supuesto que yo, para mí no hay ningún juez independiente, ningún ciudadano es independiente. ¿Cómo aplicar ese tema punitivo? Claro, entonces todo el mundo pues tiene su corazoncito, ¿cómo? Evidentemente, tiene sus convicciones ideológicas, filosóficas. ¿Cómo aplicar este tema que puede ser punitivo? Ahí está precisamente la probidad del juez. El juez tiene que revestirse de una plena autonomía, independencia, sobre todo a aspirar a tener independencia de otros poderes del Estado o de poderes influyentes de orden económico, de orden político, que pueden torcer, en este caso, pues la aplicación justa de los trámites de carácter legal. Correcto, doctor. Para avanzar en el análisis de este importante tema, les invito a ver una nota informativa respecto de la posición de la ciudadanía frente a la propuesta y la opinión de un experto informático sobre si es viable o no la detección del usuario. Alexis Mera, en representación del Ejecutivo, acotó la necesidad de un procedimiento que castigue a las injurias publicadas en redes sociales. Moción que, según el experto informático Enrique Mafla, sí es posible. Aquí existen estos medios biométricos que se pueden usar. Es decir, la forma en que yo digito cuando estoy en el computador es casi personal, es única. El servidor se va a dar cuenta que no es auténtico esa persona, que está impersonando a alguien más, que se ha apoderado de esa cuenta. Asimismo, entre la ciudadanía existen criterios divididos. Yo creo que no, porque hay que respetar lo que cada quien opina. O sea, si es que simplemente no te gusta, no poner atención, nada más. La libertad de expresión no puede confundirse con la libertad para insultar o para blasfemar sobre alguna persona. Eso no está bien y sí debe ser penalizado. En Europa y en otros países se preserva la integridad personal de las personas, tanto a nivel físico como a nivel intelectual. O sea, este tipo de regulaciones. Es que es lo lógico. Se supone que estamos en un país libre, que podemos ir y opinar lo que queremos. Bien, ahí están importantes criterios, tanto de un experto informático como de la juventud, que es la que más usa las redes sociales, doctor. Unos dicen que no, otros dicen que sí, pero hoy por hoy resultaría incómodo, por ejemplo, un cierre de redes sociales y estaríamos entrando en el terreno de la clandestinidad, de los grafitis y de cosas así. ¿Se podría dar un escenario así en el caso de que la gente adquiera temor por interactuar en redes sociales? ¿Cómo lo ve usted? Yo veo con mucha naturalidad lo que opina incluso la ciudadanía, incluso el experto informático, coinciden con los razonamientos que aquí estamos haciendo. Es decir, pues, lo que yo he dicho, la injuria es injuria y tiene que ser penalizada, venga de donde venga. Ahí hay una entrevista a una ciudadana europea que señala con absoluta claridad que allá ocurre lo propio. Entonces, es fácil, no digo fácil, puede ser difícil, pero no imposible, llegar al origen de los injuriantes, más allá de que puedan digamos, utilizar otro tipo de personalidades. Eso ya lo hemos comprobado. Yo he tenido una experiencia muy concreta en la